buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a EBZ Gamer, que sabes que es tu canal de videojuegos. Bueno, por fin, hoy 24 de marzo ha salido el Resident Evil 4 Remake, juego que yo tenía muchísimas ganas desde que se anunció. Y bueno, pues como digo, hoy ha salido y yo me lo compré en Eneba, como habéis visto, por 47 €, un precio que está de escándalo. Y bueno, casualmente hoy es la primera vez que estreno esto que os voy a decir ahora mismo, porque hoy he podido hacerme afiliado de Eneba. Es por lo que a partir de ahora en mis vídeos, en los enlaces, en la descripción, os dejaré el enlace de afiliado mío a Eneba, por lo que te pido que si te vas a comprar un juego en Eneba, pues que utilices mi enlace, ¿vale? Así poder ayudar al canal. Como te digo, a partir de este vídeo ya y en lo futuro va a aparecer el enlace mío de afiliado de Eneba, que si te quieres comprar un juego, pinchas ahí, te compras el juego y a mí me darán un porcentaje. A ti no te va a suponer absolutamente nada, ¿vale? Bueno, pues voy a traeros el gameplay del Resident Evil 4 Remake corriendo en una Steam Deck. Me lo acabo de descargar, son 54,9 gigas, ¿vale? El juego no está ahora mismo verificado por Steam, acaba de salir, yo me imagino que en 3-4 días estará verificado. Es cierto que la demo no iba nada bien, ¿vale? Pero creo que si tienes actualizada la Steam Deck a la última versión y tienes el Proton Experimental actualizado también, creo, ¿vale?, que este juego ya va a ir bien, ¿vale? De todas formas, vamos a ir a verlo, ¿vale? Y como estáis viendo, bueno, pues quiero traeros este gameplay desde primera hora. Lo tenemos ahí, como veis, el simbolito de que ahora mismo el juego no está verificado. Pero bueno, vamos a darle a iniciar, vamos a darle a jugar. Es la primera vez que le doy. Y vamos a ver cómo va este juego, las configuraciones y demás, ¿vale? Para alguien que se lo quiera comprar o alguien que se lo haya comprado. Yo, como digo, lo único que he hecho es darle al botón A. Nada más descargármelo. Y bueno, jugué un poquito la demo en la Steam Deck y era injugable. Vamos a ver cómo va este juego, que como digo, vuelvo a repetir, le tenía muchísimas ganas porque Resident Evil 4, el original, para mí es uno de los mejores, ¿vale? Así que nada, vamos a disfrutar de este juegazo al que todos los análisis lo ponen por las nubes. Ajustes iniciales, idioma de las voces español, idioma del juego español de España, subtítulos, vamos a dejarlo que no, salida de otro, vale, estupendo, brillo máximo, vale, vamos a darle, es que no sé, ajusta los valores hasta que el patrón apenas sea visible, yo ahora mismo no veo patrón ninguno, vale, por ahí, ¿no? Venga, pues vamos a darle ahí. Brillo mínimo, ajusta los valores hasta que el patrón apenas sea visible. Otra vez igual, pues vamos a darle un poquito. Voy a ponerlo por aquí porque el juego va a ser un poquito oscuro, ¿vale? Venga, vamos a dejarlo ahí. Por favor, realiza el ajuste. Ajuste hasta que la imagen del centro apenas sea visible. Vale, yo creo que aquí está bien. Puedes realizar los siguientes ajustes en la sección de accesibilidad. Vale. Los bordes, ahora mismo está bien. Acerca de los ajustes, pues vamos a aceptarlo del tirón. Como digo, quería traeros este gameplay así para que veáis que realmente, bueno, pues lo voy a ver a la misma par que con vosotros, ¿vale? Así que, bueno, vamos a... Vale, venga, aceptar. Este juego tiene una función de autoguardado, no cierre, vale. Y aquí está ya este Resident Evil 4. Aparentemente ahora mismo, evidentemente, vamos a, si queréis, vamos a poner esto. Bueno, os voy a enseñar, ¿vale?, las opciones que yo tengo. Límite de velocidad del fotograma está ahora mismo en 30. El límite de potencia térmica lo tengo en 10 vatios. Filtro de escalado FSR, bueno, lo estáis viendo, ¿vale? Por si me va bien y queréis ponerlo igual. Y bueno, vamos a poner, si queréis, también aquí la interfaz está aquí, vamos a dejarla ahí arriba para que tampoco ocupe mucho. Vale, yo creo que ahí está bien para ver en todo momento cómo va. Y vamos a comenzar este gameplay. Has obtenido un maletín, cambia el maletín en el menú de maletín. Has obtenido un amuleto, vale, esto lo habrán dado con el juego al tenerlo reservado. Opciones, bueno, aquí no voy a tocar nada. Vamos a darle ya del tirón a la historia principal, vale, que llevamos ya
unos minutillos, todavía no he hecho nada. Nueva partida, modo hardcore, no, modo estándar, que supongo será el normal. Y bueno, pues vamos a disfrutar de este Resident Evil 4 Remake en Steam Deck, ¿vale? Yo, como el juego está en español, no voy a leer absolutamente nada. Bueno, no voy a leer nada porque no viene... ¿Vale? He quitado los subtítulos. Al estar el juego doblado al español, pues... Esa ya no sale más en el juego, ¿eh? 30 de septiembre del 98. Un día que no olvidaré. El policía que era murió. Y Raccoon City fue destruida. Gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó, el dolor, solo un momento. Esta vez podría ser distinto. Debe serlo. Ahí está la guitarrita. Ahora mismo creo que va bastante bien, ¿vale? Así que dime, de 50 a 60 la EPU. A un sitio tan horrible, porque estamos en medio de la nada. Digamos que busco a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe lo dejó bien claro. Ayudadle, dijo. Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa. O quizás... Qué extraño sentido del humor. Te voy a contar un secreto. Entre nosotros. Ha desaparecido mucha gente por aquí. Y lleva pasando mucho tiempo. Bueno... Entonces será un día como otro cualquiera. Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. Seguro que os morís por ayudarme. Pues creo que es aquí. La naturaleza llama. Ahora vuelvo. El típico policía meón. Al igual que en el original, también paraban para... ¿Te has bebido el bar entero? Para echar una meailla. ¿Tú fumas? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde cojones ha ido este tío a mear? Sí que se está tomando su tiempo. ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? Bueno, mira, para aquí cambia un poquito respecto al original. Yo vigilo el coche. No sea que nos vayan a multar.
Pues vaya ayuda. Bueno, aquí ya tenemos el control del personaje. Capítulo 1. Bueno, visualmente el juego se ve bien, ¿vale? Llevar esto en un Steam D es un pelotazo. De todas formas, voy a avanzar un poquito más en el gameplay. Al final os mostraré un poquito del gameplay en modo portátil, ¿vale? Y bueno, pues... pelotazo poderte llevar este Resident Evil 4 Remake a donde te dé la gana, ¿vale? Venga, vamos por aquí. Ahora mismo me imagino que no podremos hacer nada. Supongo que esto será prácticamente lo que se vio en la demo. Si apretamos el joystick, sí, exactamente es donde empezaba la demo. Venga, pues vamos a buscar al policía. En la demo aquí... aquí ya en los escenarios fuera se veía fatal, ¿vale? Vale, pulsando aquí, oh, pulsando aquí también, podemos correr, ¿vale? Vamos a ver esto de aquí. Vale, muy bonito. Venga, pues, creo que era por aquí. Bueno, no he visto... Vamos a ver, que no sé, las opciones gráficas. Si... porque... no le he dado el tirón aquí en gráfico, especificaciones del PC. Bueno, está la salida, la resolución de pantalla en 720, frecuencia de refresco da igual porque lo tengo limitado, tasa de imágenes variable, vamos a dejarlo en 30, modo de pantalla, pantalla completa, sincronización, resolución de cinemática Full HD, trazado de rayos ni me deja, y esto pues está puesto así, vale, para que lo veáis un poco. Calidad de textura está en medio, aunque lo puedo poner también en alto. Vamos a ponerlo en alto. Filtro de textura en media, vamos a ponerlo en alto también. Calidad de las mallas baja, moderada. Calidad de las sombras baja, vamos a ponerlo en moderada. Caché de sombra sí, sombras de contacto vamos a darle también a que sí. Oclusión ambiental también, ¿vale? Luz volumétrica es un puntazo. Vamos a... ah, espérate. Baja, moderada, alta. Vamos a ponerla en moderada. Calidad de la luz de partícula baja o alta. Venga, vamos a ponerlo aquí. Bloom. Reflejo del espacio en pantalla. Es que esto va... bueno, venga, vamos a ponerlo... yo voy a ponerlo todo como lo estáis viendo, ¿vale? Transluminiscencia. Esto lo voy a dejar quitado porque no sé ni lo que es. Calidad del pelo de Leon no me deja hacer nada. Mutilaciones explícitas. Sí. Que desaparezca el brazo es una tontería, ¿no? Enemigos abatidos poco. Mucho. Y bueno, yo creo que ya más o menos... desenfoque de movimiento. Vale, bueno, pues estas son las opciones, ¿vale? Que yo he dejado. Vamos a ver ahora si sigue yendo igual de bien. Si no, pues lo quitaré, lo pondré tal y como estaba, ¿vale? Que iba, antes iba bastante bien. Venga, vamos por aquí. Nos agachamos. Vale, estamos aquí en... en la casa de este señor tan agradable. Bueno, esto, como os digo, ya fue lo que hice en la demo, ¿vale? Por lo tanto... ¿hay alguien? Aquí no sé, bueno, si se podía entrar, pero bueno, tampoco... no es que hubiera por aquí gran cosa, ¿vale? Bueno, aquí hay algo. Un crucifijo. Venga, me voy a salir porque por aquí no hay nada. Y bueno, una de las cosas buenas que tiene esto, ¿vale? Que es lo que comenté en mi vídeo de si merecía la pena la Steam D en 2023 o no, es que yo me he comprado este juego para jugarlo en la Steam D, pero también lo puedo jugar en mi ordenador, ¿vale? Que es el puntazo que tiene, ¿no?
Perdón por la intrusión. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Este inicio, a diferencia del original, tiene un poquito de más sentido, ¿vale? Vaya, parece que sí, hasta ahí, ¿no? El parry con el cuchillo. Estáis viendo que ya podemos apuntar y todo el rollo. Mira, pues creo que he venido por aquí, ¿no? A ver, esto. Bueno, no puedo hacer nada con esto. Voy a saquear. Venga, vamos por aquí. Yo digo que si habéis jugado la demo, pues exactamente lo mismo que en la demo, ¿vale? Bueno, vamos por aquí. Su linternita, ya que dicen que este juego ocurre más tiempo de noche, a diferencia del original. Gráficamente, la verdad que va a ser una Steam D. Yo pensaba que se iba a ver peor, pero bueno, no se ve nada mal. Vale, vamos por aquí. Vamos a ver, la demo ya. ¿Qué fue eso? El tío este ya me lo puso chungo, ¿sabes? Así que venga, vamos a ver. Venga, baja. Baja. ¡Boja! Aquí viene. Joder, es que es súper rápido, tío. Esto tiene que estar hecho para que te trinque, vamos. Venga. Va. Esto va de mal en peor. En la demo me cogió dos veces, ¿vale? Así que. Vale, venga, vamos por aquí. Me he quedado ya con poquita bala. Bueno, vámonos por aquí. Ah, mira, en la demo aquí no salían. Ya están hablando. En la demo aquí ya no salía nadie más. A ver, vamos a ver este por aquí. Y por aquí ha pasado un tío. Bueno, se ha ido. Vale, venga, pues me vengo por aquí. A ver si hay. Bueno, no. Ah, cae aquí. Mira, hombre, no viene mal. Vamos por aquí, vamos a subir por aquí. Por aquí no hay nada. Vale, vamos. Por... me gustaría llegar al pueblo, ¿vale? Que ahí salen más enemigos para ver si rinde también bien. La hija del presidente, Aguilucho, está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro.
Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy. Hablamos. Con permiso. Así de agradables somos los españoles, ¿vale? Con la gente que llega a los pueblos, ¿vale? Venga. Voy a echar un vistacillo por aquí. Ver el lago, a ver si por casualidad por aquí hubiera munición, que parece que no. Pero bueno, por si acaso, bueno, pues nada. No hemos dicho nada. Coño, me he comido toda la... los ramalajos. Venga, vamos por aquí. Tiene pinta de que por aquí no hay nada. Vamos por aquí. Mira un cuervo. Vamos a cargarlo. Ahí está. No es que yo tenga nada en contra de los cuervos, es que dan cositas, ¿vale? Vale, vamos a ver por aquí. Ahí hay un cofre. Hay un cofre, un... un barril, coño, que no me salía... munición que me hacía falta. Vamos a recargar, vale. Venga, vamos a seguir mirando por aquí. Pólvora. Aquí están las típicas máquinas de escribir. Voy a guardarlo, vale, porque yo pretendo seguir jugando al juego. Se ha añadido un amuleto al menú del maletín de la máquina. Guardar y almacenar objeto. Venga, vale. Guardar partida. Vale, venga. De todas formas, el juego crea autoguardado de vez en cuando, ¿vale? Por aquí creo recordar que no había nada. Así. Vamos a cargarnos otro. El otro se ha escapado. Sabía yo que no. Mira, 100 pesetitas. Es que estaba escuchando gente por ahí. A ver si es por aquí. Vamos a mirar aquí un momento. No sabía yo que por aquí iba a haber algo. Vale, munición. Mira, tiene pinta de que por aquí va a venir ya algún enemigo más. Ahí no está. ¡Un forastero! ¡Joder, otra vez! ¡Vaya los ramalajos, tío! ¡No me jodas! Toma, churra, toma. ¡Hostia, ya sé! ¡Joder! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Coño. Joder, tío, con las putas paredes. Vamos a... aquí, usar. Vale, un poquito. Me voy a quitar de aquí. Ay, joder, me equivoco. Son duros los notas, ¿no? ¿Dónde está el otro? 500 pesetitas. Ah, mira, ya lo había matado. Los ramblajos me están jodiendo, ¿eh?
Pero bueno, venga, vamos. Creo que era por aquí. Llegaré al pueblo. Mierda, pero mierda. ¿Cómo estoy de vida? Bueno, ya, no estoy mal. Aquí, si no me equivoco, hay un tío. Venga. Sal para afuera, amigo. ¿Dónde está este tío? Ya que sé que estás ahí. Vamos a darle desde aquí. Si no sale. Bien. Venga, más pesetitas ahí buenas. Munición. Una granada cegadora. Una hierba roja. Vale, cambiar de arma. Vale. Bueno, pues por aquí parece que no hay nada más nada. Vámonos por aquí. Vale, yo creo que ya llego a lo que es el pueblo. Creo. Se ha caído, coño. Mira una cabecita. Vale, como dijo, ahí está el pueblo ya. Vamos a ponerlo aquí. Ya llevamos un buen ratito. Así que, bueno, ahora que hemos llegado aquí al pueblo, ¿vale? Voy a pasar a modo portátil para que lo veáis también cómo luce en modo portátil y cómo rinde. Porque estaba jugando en modo dock, ¿vale? Y yo creo que juego un poquito aquí en el pueblo para que lo veáis y lo dejamos. Prácticamente lo que he jugado en la demo. Pero bueno, para que veáis que día 1 de salida el juego va estupendamente en Steam Deck, por si os lo pensáis o lo queréis comprar. Y bueno, venga, pues voy a parar aquí y voy a seguir exactamente igual, tal y como estoy ahora, en modo portátil. Bueno, pues aquí está. Como os dije, no he tocado nada. Estamos exactamente en el mismo punto, ¿vale? Que lo dejé. Vale, aquí está la gente con el policía, que... Por lo visto el policía tenía frío y le van a dar ahí un poquito de... Voy a darle volumen. A tope. Vale, y vamos ahí a que nos ponga un poquito bien. Vamos a recargar porque aquí se va a liar, aquí se va a liar ahora. Bueno, pues esto. Un huevo, que siempre viene bien. Bueno, y aquí ya vamos a... Joder, como corre la señora, ¿no? El cuchillo me va a durar a mí dos telediarios, lo sabéis, ¿no? Más o menos. Che, tirar hachas no valen. Vamos a recargar. Aquí viene todo el pueblo. Yo es que me voy a meter. Vamos aquí. ¡Ah! No, esto tampoco vale. Venga, vamos a... Bueno, pues... Es que ya me queda nada. Creo que era en esta casa donde había que entrar, ¿no? Ya me ha dado. Venga. Vamos a curarnos. Sí, era ahí. Bueno, pues... Como estáis viendo, en modo portátil, me lo imaginaba yo que se iba a ver exactamente igual. No ha habido ni una caída de FPS en todo el gameplay. Ahí viene el amigo. 30 FPS estable, ¿vale?
Y la GPU, como veis ahora mismo, sigue manteniéndose exactamente igual. Así que bueno, pues si queréis, voy a pausarlo ya. Si estabais esperando a ver si en la Steam Deck este juego rendía o no, estáis viendo que es totalmente disfrutable y os lo podéis comprar sin problema, porque ya os digo que me lo compré hace unos cuantos de días, me lo acabo de descargar y lo estoy probando aquí de cero con vosotros, y como veis, pues el juego va estupendo, y jugar este juego aquí en portátil, sabéis que va a ser una auténtica pasada. Por mi parte, nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, os agradecería que me dejarais un fuerte like. Si ha llegado este vídeo y no estás suscrito, te agradecería que te suscribieras, que actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo vídeo y que compartas en tus redes sociales. Te recuerdo que tienes el enlace a Eneva, mi enlace de afiliado a Eneva, por si te quieres comprar algún juego y quieres ayudar al canal. Y por mi parte, pues nada más, espero que nos veamos en el siguiente vídeo, que tú tengas un buen día y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo, gamers!